No vengan a cobrar victorias sin méritos, el duro mensaje de Iván Duque tras fallo de la Haya a favor de Colombia. El expresidente se pronunció acerca de la decisión de un tribunal internacional sobre San Andrés. El archipiélago de San Andrés ha sido objeto de debate por décadas debido a su localización geográfica. Colombia y Nicaragua han insistido en mantener la soberanía sobre el territorio de la región marítima aledaña. No obstante, recientemente la Corte Internacional de Justicia reiteró que es el primer país el que realmente puede gobernar sobre dichas tierras insulares. Tras el anuncio de la decisión, el presidente Gustavo Petro salió airoso en redes sociales a celebrar lo logrado. Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago, mencionó el mandatario. No obstante, su reacción despertó las respuestas inmediatas de todos los sectores políticos, pues para algunos se trata de un trabajo que venía desde muchos años atrás, el cual únicamente culminó bajo el gobierno actual, pero que realmente se formó con los anteriores. Uno de los que se atribuyó el éxito de lo conseguido en el Tribunal de los Países Bajos fue Juan Manuel Santos, quien señaló que por la labor de la ex-canciller María Ángela Holguín, la clave para lograr tal decisión favorable. Gran triunfo para Colombia. Felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en La Haya para nuestro país, mencionó el expresidente en su Twitter. Ahora Iván Duque hizo lo propio, colocando en claro los puntos que hubo detrás del fallo y resaltando la labor de los agentes de la defensa, así como de las demás instituciones que realmente estuvieron permanentemente envueltas en el asunto, según menciona. El triunfo de Colombia en La Haya es de la institucionalidad colombiana y los héroes son los agentes Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta. También hay que agradecer a la Armada Nacional y a la Cancillería, menciona el exmandatario. Asimismo, agregó en su trino las cuatro acciones que llevaron a cabo los agentes durante la defensa legal que armaron para el país. Primero, respuesta de las demandas de la plataforma y presuntas violaciones a los derechos de Nicaragua. Segundo, réplica a las dos demandas. Tercero, duplica a las dos demandas. Cuarto, audiencia oral en la demanda de las presuntas violaciones a los derechos de Nicaragua, añadió. En el mismo mensaje, detalló los dos grandes resultados del trabajo de los citados funcionarios. Primero, se defendió la soberanía en el fallo de 2022, logrando la mayoría de pretensiones de Colombia en la demanda de las presuntas violaciones a los derechos de Nicaragua. Segundo, durante casi 10 años se ejerció la defensa de la plataforma continental, siguió diciendo. A su vez aclaró el momento en que los letrados fueron seleccionados. Asimismo, le envió un directo mensaje al gobierno Petro. Esos agentes fueron nombrados en el gobierno Santos y ratificados en nuestro gobierno. El actual gobierno los cambió y solo llevó los agentes a la última audiencia oral. El triunfo de Colombia y sus agentes hace que no vengan a cobrar victorias sin méritos, finalizó. Rindió fruto la estrategia de Colombia de transformar un caso de delimitación de plataformas continentales, donde las pruebas científicas son fundamentales, en un caso esencialmente jurídico, donde lo importante es cuál de los dos estados en disputa tiene una mejor posición en derecho que el otro, indicó el abogado Manuel José Cepeda a Semana. Además, también en diálogo con este medio, el legista valoró lo hecho por los mandatos anteriores. El diseño de la estrategia de Colombia en un trabajo conjunto que hicimos con el doctor Carlos Gustavo Arrieta fue fruto de una cooperación estrecha entre los abogados internacionales, los abogados nacionales, la Armada de Colombia y el equipo Raizal constituido hace más de 8 años. La esencia de la estrategia fue llevada a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde participan los expresidentes, algunos cancilleres y varios congresistas. Fue crucial que la estrategia diseñada desde 2013 se hubiera mantenido a lo largo de varios gobiernos, a pesar de las diferencias que en otros temas existían entre los presidentes Santos, Duque y Petro. Los cambios de último momento realizados por el gobierno Petro no modificaron la esencia de la estrategia, concluyó.